Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal aquí en Vivir Tejiendo, donde no podemos vivir sin tejer. Miren lo que hemos traído para ustedes el día de hoy, es esta linda pantufla o también conocida con el nombre de babucha, ¿verdad? Es una babuchita tejida en punto de dos agujas, en punto Santa Clara, que sirve pues para abrigarnos en estos días de invierno. Acá en Perú estamos en un invierno muy, muy crudo, por eso me inspiré en el frío para poder tejer esta linda babuchita. Miren, trae un lacito acá como decoración, pero si ustedes quieren pueden ponerle también una florcita, una rosita, en fin, algún adorno. Si es para las niñas, de repente podemos ponerle unos ojitos móviles, en fin, como ustedes quieran decorarlo. Como siempre decimos aquí, lo único que hacemos es darte un motivo para que tu imaginación se eche a correr y puedas crear cosas maravillosas. Bien, hemos utilizado para tejer el par de estas babuchas solamente unos 80 gramos de lana. Esta es una lana indicada para las agujas del número 6. Así que, como les digo en el video también de la explicación, si es que lo vas a hacer en una aguja más fina, usarás también un estambre, una lana más fina y tendrás que poner algunos puntos más. Dependiendo del grosor, pondrás puntos más o puntos menos. Está toda tejida en punto de Santa Clara y solamente tiene dos costuras en la parte de aquí adelante, donde se unen los laterales, y también en la parte del talón. ¿Sí? Súper sencilla, inspirada especialmente para los principiantes, para los que están haciendo sus pininos en dos agujas. Tenemos también una babuchita o un zapatito que hemos tejido en un modelo muy parecido a este, pero en la técnica de ganchillo. Así que ya viendo los videos puedes escoger cuál es el que te gusta más y animarte para hacerlo. Nuestra aguja lanera también que vamos a utilizar son solamente esas tres cositas: la lana, las agujas número 6 y la aguja lanera. Bien, espero que la explicación quede bastante clara para que se animen a tejer también sus babuchitas. Ahora sí, vamos al paso a paso. Bien, para empezar a tejer este zapatito en dos agujas, lo que vamos a hacer es empezar montando 23 puntos. ¿Por qué 23 puntos? Porque la lana que tengo es bastante gruesita y está indicada para las agujas del número 6. Entonces, si vamos a tejer en las agujas del número 6 con esta lana gruesa, pues nos va a dar suficiente medida lo que necesitamos con 23 puntos, ¿sí? Ahora, si van a utilizar una lana un poco más delgada y agujas más delgadas también al mismo tiempo, como para el número de lana que ustedes están usando, entonces tendrán que aumentar o disminuir dependiendo del grosor de la lana y de sus agujas, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer en un cálculo que les voy a enseñar a hacer luego en otro video también para poder calcular cuántos puntos necesitamos. Eso es algo muy interesante, ¿sí? Entonces pronto estará saliendo ese video también. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vamos a sacar el último porque solo necesitamos 23. Y lo que vamos a hacer es tejer en punto de Santa Clara o punto del derecho o punto bobo, como también se le conoce, es decir, todos los puntos se tejen del derecho. Ahora, yo siempre les digo que en la primera carrera que tejo, tomo los puntos de este lado, del lado de atrás, que normalmente debería cogerlos de acá, pero es un poco incómodo porque están ajustaditos los puntos en nuestras agujas, ¿no? Entonces, solo en esta carrera los tomo por el lado de atrás. Bueno, hay algunas personas también que tejen todas las carreras retorciendo el punto, ¿no? Tomándole de atrás, pero bueno, ya dependerá del estilo que ustedes usan para tejer. Lo importante es que vamos a tejer este zapatito todo en punto del derecho. Ahora, ¿lo podemos hacer en otro punto? Sí, lo podemos hacer en otro punto. En realidad, lo podemos hacer en el punto que queramos. Solamente les recomendaría que no utilicemos ningún punto que sea calado porque se colaría por ahí el frío y lo que queremos es que nuestros zapatitos sean muy abrigadores, pero pueden hacerlo en otro punto. Yo lo estoy haciendo en Santa Clara porque quiero que sea lo más sencillo, ¿no? Luego ya ustedes pueden adicionar con su vasta imaginación los modelos o las formas que quieran hacer. Lo que yo quiero es compartir algo básico en esta hora. Si necesitan conocer otros tipos de puntos que sean mucho más bonitos o un poco más complejos que el punto del derecho o punto bobo, pueden ir también a visitar nuestros videos donde tenemos cómo tejer las muestras de diferentes puntos. Bien,
Hemos tejido la primera carrera ya en 23 puntos y lo que vamos a hacer es continuar tejiendo así todas las carreras del derecho. Bien, miren aquí, como les dije, desde la primera carrera hemos tejido en punto del derecho tanto las carreras de ida como las de regreso, ¿sí? He tejido aquí 28 carreras y lo que he hecho, solo por cuestión de comodidad, he cambiado los palitos convencionales por unos palos circulares, pero no porque los voy a usar para lo que sirven los palos circulares, sino simplemente para poder tener flexibilidad en el tejido que me da la cuerdita, ¿sí? Ahora van a ver por qué. Luego que he tejido un espacio como este, ya les dije 28 carreras, lo que voy a hacer es medir en mi piecito de molde que tengo para ver si ya tengo el tamaño necesario, para lo cual tengo que poner la muestra de tejido en la mitad de los puntos. Es decir, si estoy tejiendo con 23 puntos, voy a ubicarme en 12 puntos, ¿no? Que vendría siendo casi la mitad, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos. Bien, podemos medirlo en el pie de la persona con la que estamos trabajando, a la que le estamos haciendo el tejido, o también lo podemos hacer en este caso como tengo yo aquí este molde de pie, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, tomar mi muestra así, en este sentido, y ubicar esta parte de aquí del talón en el inicio de mi tejido, en la base de mi tejido donde monté los puntos, ¿sí? Porque esto va a ir cosido acá. Entonces voy a tomar allí nada más y voy a medir el tamaño. Como pueden ver ahí, todavía me falta, ¿verdad? Me falta casi un tramo, casi de la misma distancia. Si acá tengo 28 carreras, probablemente me estén faltando 24 para llegar, o 22 para llegar hasta la punta. Lo que es importante es que aprendamos a medir. Medimos desde aquí, miren, de la mitad aquí de del taloncito. Allí ponemos el tejido, lo sostenemos y vamos a ir. Recuerden siempre que el tejido va a ceder también, así que no vamos a poner hasta aquí que lleguen las carreras, porque si no cedería demasiado, vamos a llegar como hasta aquí por lo menos. Entonces nos están faltando todavía carreras. Continuamos sin tejer nada diferente, solamente carreras del derecho. Vamos a seguir tejiendo nuestro rectángulo, ¿sí? Vamos a tejer unas 12 carreras más. Bien, aquí he tejido hasta tener 41 carreras, ¿sí? En el punto del derecho como estamos tejiendo. Y vamos a volver a medir tomando como referencia este molde de pie que tenemos aquí, ¿no? Entonces, recuerden siempre que la base del tejido va a ir aquí, en la parte del talón. Ahí la vamos a poner y vamos a medir. Y como les dije, no vamos a llegar hasta la punta. Espero que ahí se esté viendo bien. No vamos a llegar hasta la punta de aquí porque este punto de punto bobo tiende a ceder. Entonces, si jalamos, va a llegar. Y lo que queremos es que quede como un guantecito ajustado. Bien, si ya estamos aquí, entonces, para medir, yo me quedé en la mitad del tejido. Voy a terminar esta carrera y voy a empezar con mis disminuciones, ¿sí? Estoy trabajando en base a 23 puntos solamente. Bien, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a tejer un punto del derecho, voy a hacer mis disminuciones por el revés de mi tejido. Voy a tejer un punto del derecho y dos puntos juntos. Un punto del derecho y dos puntos juntos. Los hago así solamente para soltarlos un poquito, ¿sí? Pero los tomo por el lado de adelante, ¿sí? Dos puntos juntos. Uno normal del derecho y dos puntos juntos del derecho. Nuevamente uno del derecho y dos puntos juntos del derecho. Eso es lo que voy a hacer en toda la carrera, ¿sí? De manera que voy a ir disminuyendo mis puntos, tejiendo un punto del derecho y luego dos puntos juntos del derecho tomados por delante. Bien, al final solamente me quedan dos. No tengo ya pareja para disminuir, ahí está. Lo que hago en la siguiente carrera es tejerla normalmente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y de 23 puntos me he quedado con 16 puntos, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a tomar mis tijeras y voy a cortar una hebra como de unos 20 centímetros, poco más, poco menos,
para poder pasar los puntos que tengo en mi aguja, aquí a mi aguja lanera, ¿sí? Los voy a pasar así, no los voy a rematar, no voy a cerrar el tejido, simplemente que los voy a pasar aquí a mi aguja lanera para poder terminar la forma de mi zapatito. Ahí está. Miren, ubico mi tejido por el lado del derecho, este es mi derecho, y simplemente jalo así y recojo estos puntos. Lo que voy a hacer ahora es encarar derecho con derecho para poder coser por el revés. ¿Sí? Ahora voy a asegurar estos puntos que tomé aquí, los voy a recoger bien, bien, bien. Me voy a ir al primer punto que tengo aquí, donde he recogido, ¿sí? Y voy a asegurar ahí. Acá tiene que quedar muy bien cerradito. A ver, permítanme que enhebré mal. Anímense a hacer estos zapatitos para el invierno y el frío, que algunas veces nos abrigamos completamente el cuerpo y sentimos que mientras los pies no están abrigados, todo el cuerpo se enfría. Bien, aseguramos así. Muy bien, aseguradito dos veces para que quede muy bien. Y ya esto no se va a abrir, ¿sí? Ahí miren, están nuestros puntos recogidos. Lo que voy a hacer es tomar cada una de estas carreritas así, una con una, tanto de ida como de venida, para ir cosiéndolas, ¿no? Estoy cosiendo esta parte abierta, los laterales de mi tejido. Ahí está. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Bien, ¿cuánto voy a coser? Dependerá de el gusto que yo tenga o del modelo que yo quiera. Miren, ojo que aquí se ve pequeño el zapato, pareciera que no está lo suficientemente largo, pero recuerden que el tejido siempre tiende a ceder. Entonces, si yo quiero, ahorita lo estoy probando por el lado del derecho solamente para hacer la demostración y no estarle dando vuelta, pero en realidad esto lo vamos a poner por el otro lado, del revés. Miren, si yo quiero que quede muy cerradito, coseré hasta aquí. Si quiero que quede solo hasta aquí, un poco abierto, coseré hasta aquí. Eso dependerá del gusto de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que hasta aquí dos hileras más quedará muy bonito, ¿bien? Entonces vamos a seguir cosiendo. Estamos cosiendo por el revés de la labor, yendo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces hasta aquí voy a coser yo. Siempre el hilo, pero tampoco recojo demasiado, ¿sí? Y voy a asegurar. Ahí aseguro y luego ocultaré la hebra de mi tejido, de mi lana, perdón. Ahí está. ¿Sí? Quedó cerradito y como sigo por el revés, con esta hebrita que me ha quedado, que siempre es importante que pongamos un poquito más de lana cuando vamos a montar los puntos, un poquito más de lo que necesitamos por si necesitamos coser, ¿sí? Entonces voy a empezar también uniendo así. De la misma forma como lo hice, de abajo hacia arriba y de arriba tomando cada punto hacia abajo. Ahí está. Procurando tomar solo una hebra del punto para que la costura no me quede gruesa y no se sienta la costura a la hora de ponerme estos zapatitos que parecen unas pantuflitas. Ahí está. Entonces voy a asegurar aquí al último. Y ya está. Lo pongo por el derecho. Verifico que mi costura esté bien hechecita. Por aquí también verifico. Y voy a traer mi molde de piecito, miren. Y ahí está. Dependiendo del tamaño del pie. Ahí está. Este es nuestro zapatito en la versión de dos agujas, porque también lo hemos hecho en versión de ganchillo o de crochet. Entonces, si quieres verlo, puedes visitar el video que ya tenemos en nuestro canal. Pero no hemos terminado todavía, nos falta hacerle un adornito para que quede mucho más coqueto. ¿Bien?
Bien, lo que vamos a hacer ahora es tejer el lacito o el adorno que le vamos a poner aquí a nuestra zapatillita, a nuestra pantufla, como quieras llamar. Vamos solamente a tomar un poquito de lana y vamos a montar 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y vamos a tejer en punto del derecho. Vamos a tejer así por 14 carreras. Esta vendría siendo la segunda carrera. Esta es la tercera. Vamos por la cuarta. Miren, aquí he tejido ya 15 carreras en punto derecho o punto de Santa Clara. Solamente necesito un rectángulo de este tamaño. Y después de las 15 carreras lo que haré es cerrar los puntos. En este caso los cerraré del revés, tomando dos puntos juntos y el que quede en la aguja derecha la vuelvo a poner en la izquierda para volver a tejer dos puntos juntos. Tenemos también un video de cómo cerrar los puntos. ¿Por qué estoy cerrando en este caso mis puntos en puntada del revés cuando he estado tejiendo todo en punto del derecho? Porque quiero esta terminación justamente, que es la misma que tengo aquí en el inicio. Si hubiera cerrado por el lado del derecho, me hubiera quedado esta cadenita que tengo aquí y no se iba a ver, pues, no se iban a ver iguales los terminales de este tejido, ¿sí? Entonces, una vez que he llegado aquí, lo que voy a hacer es cortar, dando siempre un poquito de hilo, de lana. Voy a pasar por aquí para ajustar, estiro bien, aquí también estiro bien y tengo ahí un rectángulo, ¿sí? Voy a ayudarme con mi aguja lanera para poder ocultar estas hebritas. A ver, miren, por aquí. Tengo aquí mi rectángulo que he tejido de 7 puntos y 15, perdón, carreras. Lo que voy a hacer ahora es ubicarme en el centro de todo este rectángulo, aquí más o menos, y voy a hacer lo siguiente. Allí. Voy a hacer un nudito, formando de esta manera un lacito, ¿sí? Ahí. El nudito es solo para recoger porque luego voy a envolver con esta misma lana, ocultando ahí. No serán muchas vueltas, solo lo necesario para formar el lacito, ¿sí? Corto y me ayudo del ganchillo o de la aguja lanera también para ocultar esta hebrita. Es algo simple y sencillo. No hay ciencia ni complicaciones en esto. Entonces, vamos a ocultar así, asegurar más que nada, porque lo que vamos a hacer luego, quiero que vean cómo va a quedar. Vamos a poner nuestro zapatito o nuestra pantufla y lo que vamos a hacer es ubicar nuestro lacito aquí, justamente aquí. A ver, ahí está. Entonces, lo recomendable es coserlo, ¿verdad? Porque luego vamos a lavar la prenda y no queremos que se ensucie. Entonces es así como va a quedar ya luego el zapatito terminado. Bien, ya ustedes saben cómo coserlo, lo hemos enseñado en otra oportunidad, solo ubíquenlo en el lugar en que tiene que estar para que no se mueva de allí.
Bien, espero que les haya gustado este trabajo, espero que se animen a hacerlo, que puedan compartir con nosotros la foto de todo lo que están haciendo a través del Facebook de Vivir Tejiendo. Si todavía no se han suscrito, este es el momento de hacerlo para que YouTube les informe siempre de los nuevos videos que estamos subiendo. Con mucho gusto les hemos enseñado, con una gran alegría, gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios también, que siempre son muy reconfortantes. Y recibimos todas sus opiniones para querer mejorar cada día más y más el trabajo que estamos haciendo. Muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad.